Bienvenidos a una historia más de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Si te gustan los relatos de este canal, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Si tienes algún relato, te dejo el correo en la descripción para que puedas compartirlo conmigo y así más personas lo conozcan. Así que, atenúa la luz, ponte cómodo y disfruta el relato. Hola. La verdad, esta historia me marcó de alguna manera. Durante toda mi vida he sido guardia de seguridad en la industria maquiladora y me ha tocado ver variedad de cosas. Ya saben, nunca falta la clásica, esa que se aparece una niña o se ve una sombra. Pero no fue el caso. En ese tiempo trabajaba en una maquiladora que se llamaba Complejos, allá por Satélite. Aquel día todo transcurría como de costumbre. Eran entre las 3 y las 4 de la tarde. Se realizaba el cambio de turno. Por lo general, a las 4 de la tarde ya habían entrado todos los de segundo turno. Solo uno que otro que ya venía tarde llegaba a esa hora. Me encontraba sentado dentro de la caseta frontal cuando sonó el teléfono. Era un joven, se oía un poco agitado y resoplaba contra la bocina. Me pidió por favor que lo comunicara con el supervisor, para el cual reportaba, ya que quería comunicarle que llegaría tarde, porque había tenido un percance. Permítame, ahorita lo comunico con él, no me cuelgue. Usé el sistema de voceo para solicitar que este supervisor se comunicara, sin embargo, no tuve éxito. Así que regresé al teléfono para comunicárselo al joven. ¿Sabes que no se comunica? Quizás está ocupado, le dije al joven, que aún se encontraba en la línea. Recuerdo que se escuchaba a lo lejos sirenas, como de ambulancia, por lo que asumí que quizá era grave lo que había pasado. ¿Sabes que no se comunica? Quizás está ocupado, le dije al joven, que aún se encontraba en la línea. Recuerdo que se escuchaba a lo lejos sirenas, como de ambulancias o policías, por lo que asumí que era grave el percance. Hizo un silencio momentáneo y me dijo: hágame un favor, sabe que yo cuido mucho mi asistencia. Nunca he faltado ni he llegado tarde en el tiempo que tengo trabajando y no quiero que me afecte. Por favor, intente de nuevo. Haré lo posible por llegar, solo avísele, por favor. Lo notaba muy preocupado y en definitiva entendía que era una persona responsable, así que le dije que iba a hacer lo posible por comunicarme con él. Me agradeció y colgó la llamada. Estuve intentando sin éxito comunicarme con su supervisor, pero ya pasado un tiempo, quizá por mi insistencia, llamó a mi extensión. Muy buenas tardes, lo estuve voceando ya que me llamó un joven. Me comentó que ha tenido un problema en el camino aquí y le va a ser difícil llegar, pero que hará lo posible por llegar lo más pronto que se pueda. Insistió mucho que lo comunicara, ya que no quiere quedar mal con usted. Cuando le dije el nombre del joven, se hizo un silencio del otro lado del teléfono. ¿A qué hora fue eso?, me preguntó el supervisor. Apenas ahorita, hace unos 20 minutos, solo que no podía comunicarme con usted. Se repitió el silencio y me dijo: si es una broma, no hace nada de gracia. El joven que me menciona tuvo un accidente y falleció ya hace unas horas. Al principio no lo entendí, sentí como si la broma fuera para mí. Le expliqué lo que había pasado y solo se quedó en silencio. Creo que ambos sabíamos lo que estaba pasando, así que lo dejamos por la paz. Quizá ustedes crean que cuando las personas abandonamos este mundo todo se acaba, pero quizá si tenemos algún pendiente no nos vamos del todo. Omití los nombres de las personas por respeto, pero estoy seguro que más de uno de aquí de Ciudad Juárez sabe que esto sí pasó.